Ahí la idea de, central del libro es contar qué fue lo que hizo Keynes y el daño que ha causado Keynes con este libro y lo que implica en términos de involución en materia del pensamiento económico. De hecho, Hasley decía que todo lo que era nuevo en la teoría general era malo y todo lo que era bueno en realidad era robado, con lo cual no, no era un libro digamos, muy, muy interesante desde lo académico, por decirlo de alguna manera, pero sí lo era desde el punto de vista de la política, porque básicamente la teoría general es un panfleto dedicado a políticos ladrones, corruptos y mesiánicos. Y por eso cada vez que encuentren a un político de la peor calaña, siempre va a tener a un keynesiano dándole letra. Es decir, creó las bases para justificar el robo. Entonces, es por eso que donde se aplica el keynesianismo termina generando problemas. Entonces, sin lugar a dudas, el ejemplo más emblemático de aplicación sistemática del keynesianismo es Argentina. Argentina terminó el siglo XIX siendo el país con el PBI per cápita más alto del mundo, como consecuencia de haber adherido a, a las ideas de Juan Bautista Alberdi. Entramos en el, la primera mitad del siglo XX oscilando entre el puesto 5 y el puesto 8, y después de 70 años de aplicación sistemática de... Las delirantes ideas keynesianas, complementadas con los delirios monetarios de los estructuralistas argentinos y Julio Hipólito Guillermo Olivera a la cabeza, eso produjo tanto daño que hoy el país está en el ranking, según como se lo mide, entre el 55 y el 60, y que en caso de estallar una crisis, seguramente vamos a caer al nivel 80. Por lo tanto. Es interesante tener claro los daños que ha causado el keynesianismo, o sea, digo, por lo menos para tenerlo en cuenta, y que termina generando problemas que son el remedio es peor que la enfermedad. El libro básicamente tiene cuatro partes, y es como voy a tratar de, de contarlo. Tiene una primer parte que cuenta cómo funcionaba el marco analítico previo a la teoría general. Y eso es muy importante, porque desde mi punto de vista la teoría general no está mal escrita, está fantásticamente escrita. El problema es cómo era Keynes. Y no solo que, que está tremendamente escrita, sino que además, digo, el libro es una genialidad. Lo que pasa es que es una genialidad del mal. Es decir, es una genialidad puesta a favor de los delincuentes. Pero no deja de ser una genialidad. Entonces, una vez que uno comprende cómo funcionaba el marco previo a Keynes, puede comprender lo que hace Keynes. Y eso también permite notar... La obra de Friedman. Porque básicamente la obra de Friedman, la obra académica, es un espejo de la obra de Keynes. Lo que hace Friedman es rebatir cada uno de los puntos que levantó Keynes. Y eso permite reconstruir el pensamiento pre-Keynes en términos de microfundamentos y en términos intertemporales. Lo cual es levantado por Lucas y en la cuarta parte de la presentación vamos a ver toda la discusión en, temas, en términos de teoría del crecimiento económico, que en definitiva lo que va a mostrar esa discusión es que el debate los ganaron los austríacos. Lo que pasa es que la forma en la cual se quedaron discutiendo los austríacos quedaron fuera de la mainstream. Entonces ganaron el debate y no se enteraron o sea y la realidad es que si los austríacos incorporaran estos elementos que hacen a la teoría moderna del crecimiento económico tendrían mucho para dar y para dejar una marca muy fuerte en la academia esa es la sensación que yo tengo pero digamos más más allá de eso creo que hay hay una discusión valiosa y que si los austríacos tomaran ciertas herramientas con las cuales se comunican los neoclásicos, tendrían una victoria histórica en el plano académico. Entonces me parece que es un desafío que vale la pena hacer. Bien, ustedes acá lo que encuentran es el árbol genealógico de la macroeconomía. Este, este gráfico no es mío, es un gráfico que está en un artículo que se llama The Bixel Connection o la conexión Bixel de Axel e Honghoffud, no deja de ser interesante cómo plantea el debate macroeconómico. Y lo que uno tiene que comprender es la lógica de los esquemas ahorro-inversión a la Bixel. Básicamente, Bixel trabajaba con una idea de dos mercados del mercado de bienes y el mercado de dinero, el mercado de, de bienes sí, venía dado por la interacción del ahorro y la inversión, o sea, y comprender bien qué es lo que hay detrás del ahorro y la inversión es clave para comprender todo lo que vino después. Básicamente el sistema es un sistema de índole valraciana. Sí, donde un sistema de equilibrio general donde se determinan los precios relativos de equilibrio. Y la tasa de interés no es ni más ni menos que el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros. De ahí que uno encuentra que básicamente cuando sube la tasa de interés, que esto significa que los precios de los bienes presentes están por encima de los bienes futuros, si sí, el consumo presente se hizo más caro, entonces ustedes sustituyen el consumo presente hacia el futuro. De ahí que el ahorro aumenta cuando la tasa de interés sube. O sea, no es ni más ni menos que decir el consumo presente está caro, entonces sustituyo hacia consumo futuro. Es una cuestión de sustitución. Y eso, digamos, ustedes en un curso de, de micro tradicional lo ven, lo ven con, con total claridad. Y por otra parte, el tema de, de, la, de la producción... Sí, y que se vincula con la inversión, cuando la tasa de interés baja uno dice, bueno, la inversión aumenta. Ok, digamos, ¿qué significa que la inversión aumente y porque la tasa de interés bajó? Básicamente es porque los precios futuros son más altos que los bienes presentes. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, a ustedes le conviene llevar producción del presente al futuro y eso lo hacen vía inversión. De ahí que la relación entre inversión y tasa de interés sea negativa. Pero lo que es importante notar es que el sistema está basado en lo que se llama un sistema de equilibrio general y que la, de, la distinción entre bienes presentes y bienes futuros, ese precio relativo, les va a arrojar la tasa de interés. De hecho, todo el sistema va a estar en equilibrio cuando el precio relativo de todos los bienes estén en la misma línea de, de tasa de interés. Entonces van a tener porque si no tendrían arbitrajes entre bienes intertemporalmente. Y por otra parte, si ustedes se fijan, Bixel también deriva de la, de la teoría cuantitativa, es decir, en el mercado de dinero se determinaba el poder adquisitivo del dinero. Ahora bien, eso tenía un problema. En teoría monetaria eso se llama el problema de la dicotomía inválida. Básicamente la dicotomía inválida tiene que ver con una inconsistencia entre las funciones de exceso de demanda en el mercado de bienes y lo que es la función de exceso de demanda en el mercado de dinero. Concretamente, las funciones de exceso de demanda en el mercado de bienes, si ustedes van a un texto tradicional de microeconomía, son lo que se llaman homogéneas de grado cero. Es decir, si ustedes duplicaran todos los precios, los precios relativos siguen constantes. Consecuentemente no habría ninguna modificación sobre esas funciones. Sin embargo, la teoría cuantitativa es homogénea a grado 1. Si ustedes duplicaran los precios, la, la demanda de dinero se duplica y tendrían un exceso de demanda. Entonces, vean qué interesante, digamos, que si bien el marco en lo conceptual estaba correctamente planteado y el análisis tenía sentido, tenía un problema de inconsistencia matemática, porque supongan ahora ustedes que se duplican todos los precios, o sea, parten de una situación de equilibrio, duplican todos los precios. Si ustedes en el mercado de bienes estaban en equilibrio, nada ha cambiado, y consecuentemente los n- un mercados de, que hace a los bienes están en equilibrio. Por ende, por ley de Balra, ustedes saben que el mercado restante tendría que estar en equilibrio. Sin embargo, como la teoría cuantitativa es homogénea de grado 1, ustedes tienen un exceso de demanda en el mercado de dinero. Por ende, tienen un problema de inconsistencia de grado. Eso es lo que la teoría llamó la dicotomía inválida. Y esa dicotomía fue resuelta por Ludwig von Mises en la teoría del dinero y el crédito, cuando incorpora el dinero adentro de la función de utilidad, con la idea de la utilidad marginal decreciente, entonces ustedes ahora el dinero entra en las relaciones de arbitraje de, la, de los individuos. Y eso tiene algunas consecuencias muy interesantes. La primera es que el dinero deja de ser neutral, porque ustedes cuando ustedes ingresan el dinero, la utilidad marginal, aun cuando todos recibieran las mismas cantidades de unidades monetarias, todos tienen preferencias distintas, con lo cual, digamos, la van a valorar de distinta manera y, por ende, van a estar modificando las relaciones de ahorro e inversión y, por ende, digamos, van a estar alterando la estructura de capital, o sea, van a estar haciendo lío cuando metan dinero, o sea, desde afuera del sistema. Y ni les cuento si además el dinero no entra... De manera igualitaria a todos, sino que además entra por un canal. Con lo cual ahí empieza a haber lo que se llama el, el efecto Cantillón, ¿no? o Hume-Cantillón, que digamos, o sea, se produce una redistribución del ingreso y todavía hacen todavía muchísimo más daño. Obviamente que el libro de Mises también digamos, tenía su hipótesis del ciclo, ¿sí? y que fue lo que predijo la crisis del 29 al 33. Y por eso. La escuela dominante en ese momento era la escuela austríaca. Es decir, la escuela dominante previa a la Gran Depresión era la escuela austríaca. Digo, porque la obra de Mises era verdaderamente eh, formidable. O sea, y donde a Mises lo que más le interesaba también era esta cuestión, digamos, de la inflación, ¿no? Y de esto de que si andaban tocando la tasa de interés los bancos centrales, digo... Iban a, iban a generar algún tipo de problema. Es más, si ustedes se fijan, los suecos también estaban preocupados por el tema de la inflación, pero ellos pensaban en términos de lo que se llama la teoría de los fondos prestables, donde los bancos en competencia, tratando de desplazar a sus competidores, bajaban artificialmente la tasa de interés y eso después generaba, digamos, inflación. Sin embargo, ese esquema digamos, no, no es muy atractivo, básicamente porque. Digamos, ustedes no pueden estar permanentemente modificando lo que se llama el multiplicador monetario. Y en cambio, en el caso de, de lo que es Cambridge Inglaterra, y de hecho está ahí el propio Keynes, era el tema de la deflación y de ahí la idea de los inversores que estaban vendidos y básicamente eso hacía que... El precio de los bonos estuviera bajo, por ende estuviera alta la tasa de interés y eso generaba un exceso de oferta de bienes que la contracara en un exceso de demanda y hacía que el sistema entrara en deflación. Y de hecho, ese Keynes es un Keynes mucho más interesante que el de la teoría general, porque aun cuando ustedes tuvieran flexibilidad de precios en el mercado de trabajo, ese exceso de oferta en el mercado de bienes derivaba en caídas en la demanda de trabajo y si. Como un caso teórico, ¿sí? esto no quiere decir, digamos, que efectivamente lo, alguien lo llegara a observar en la realidad. Lo que sucedía es que podía caer tanto la demanda de trabajo que se cruzaran en un nivel de, con la oferta si esta fuera fija en un nivel de salario negativo. Pero claro, dios, el problema de, que quería explicar Keynes en ese momento era el problema de lo que tiene que ver con la deflación y con el desempleo. De hecho, el debate entre Hayek y Keynes torna a esto. Porque en el fondo lo que decía Keynes es, mirá, el mercado de bonos me está poniendo muy alta la tasa de interés. Entonces vos lo que tenés que hacer es bajar el ahorro, o sea, estimular el consumo. ¿Para qué? Para que se retraiga el ahorro. Hasta que busque el nivel de tasa de interés que me está dando el mercado de bonos. Y bueno, y después una vez que eso se alcanzaba y se normalizaba el mercado de bonos, después se podía correr. El problema es que Hayek le decía: el problema es que vos cuando hagas eso vas a estar alterando, sí, las decisiones de inversión y vas a estar invirtiendo más intensivo en bienes de consumo. Entonces vas a estar alterando, sí la estructura productiva. Y entonces cuando cambie la situación, digo, vas a tener que hacer otra cosa porque digamos, ahora esa estructura no sirve y vas a estar destruyendo. Entonces, era como una suerte de trampa que nos dejaba siempre con intervención del sector público. Y de hecho, cada vez demanda más intervención. Y ese era el debate. Y de hecho, en ese debate Hayek lo aplasta a Keynes. Y en un momento Keynes dice, yo no sé qué hago discutiendo esto si a mí ya no me interesa. Y Keynes básicamente estaba lanzado con el tema de la teoría general. Pero a mí lo que me interesa básicamente que quede bien claro cómo funcionaba el modelo previo a la teoría general. Es decir, entender que el consumo presente y el consumo futuro, ¿sí? digamos, eran parte del modelo y que el ahorro es el consumo futuro, digamos, que la inversión básicamente es la traslación de producción a lo largo del tiempo, y que la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal y que la tasa de interés en el fondo es el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en una economía que ustedes no tuvieran dinero, hay tasa de interés porque la tasa de interés es inherente a la existencia del tiempo. Es decir, este es un punto clave, determinar y tener claro que en el mercado de bienes se determina la tasa de interés y que es un precio relativo de bienes presentes respecto a los bienes futuros y que eso es lo que le da intertemporalidad al modelo. Y por otro lado, en el mercado monetario, ustedes lo que determinan es el poder adquisitivo del dinero. De ahí, digamos, que uno comprende, digamos, la, la, la frase de Friedman, ¿sí? cuando dice: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando ustedes emiten dinero por encima de la demanda, el poder adquisitivo del dinero cae. Consecuentemente, ustedes necesitan mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. Y obviamente, digamos, entonces tenemos determinación de la tasa de interés en el mercado de bienes, determinación del poder adquisitivo del dinero en el mercado de dinero. Eso es lo que hay que comprender. Entonces, cuando yo tenga una tasa de interés por encima del nivel de equilibrio, o lo que también se llama tasa natural o tasa vixeliana, yo voy a tener un exceso. De oferta de bienes, voy a tener un exceso de demanda de dinero y por ende, digamos, voy a tener tendencia a que los precios caigan. Y cuando la tasa de interés esté por debajo del nivel natural, voy a tener un exceso de demanda de bienes, voy a tener un exceso de oferta de dinero y voy a tener que los precios van a subir. Eso es cómo funcionaba el marco analítico previo. Y en este marco analítico, el ahorro era un elemento sumamente importante porque era la base sobre la cual la economía crecía, porque el ahorro era lo que financiaba la inversión y esa inversión permitía acumular capital y el incremento en el stock de capital per cápita elevaba los salarios reales. Después hay todo un problema de la discusión, digamos, del formato, de la función de producción, si tiene rendimientos crecientes y todo ese tipo de cuestiones o son los rendimientos marginales son decrecientes. Y esa discusión ahí empiezan a, a, a tallar muchos problemas de índole matemática. Y después, la dicotomía inválida y el debate entre Keynes y Hayek, ya se los mencioné. Lo que quiero mostrar es la cantidad de aberraciones que hace Keynes en su libro. O sea, lo primero es, Keynes no era liberal. Keynes es una persona que apoyó al fascismo, él apoyó a Hitler, él apoyó a Mussolini. Digamos, él viajó a Rusia, a la Unión Soviética, y cuando vuelve en 1925 escribe tres ensayos, y en uno de ellos, que es sobre la Unión Soviética, él dice que el sistema que implementaron es el ideal. El único problema que él veía con ese sistema es que había sido aplicado con la violencia propia de los judíos, con lo cual además era antisemita. Y claramente digamos, él era partidario de estos sistemas totalitarios. Y vean esta frase, digamos que está en el prólogo, en el prefacio de la edición en alemán, dice, no obstante, la teoría del producto en su totalidad que este libro tratará de ofrecer es, por mucho, más fácilmente adaptable a las condiciones de un Estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado bajo las condiciones de libre competencia y en buena medida del SFR. Es decir, es un libro escrito en favor. De los totalitarios. Por eso, digamos, ustedes, digamos, en mis distintas conferencias, ven que yo no voy con mi libro y sí voy con, la, con este libro nefasto. Porque cuando alguien me dice, no, Keynes no dijo eso, los invito a que abramos el libro y que me digan que no dijo eso. Vean, después este, este tema que es muy, muy interesante, en la parte que él define es su teoría general, dice, sostendré que los postulados de la teoría clásica solo son aplicables a un caso especial y no en general porque las condiciones que suponen son un caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio. Es decir, él considera que su teoría es general. y que el conocimiento que había hasta ese momento era un caso particular dentro de su teoría. Y la realidad, y esto ustedes lo habrán visto en, en un libro que se llama Dinero y Tiempo de Roger Garrison, que él separa lo que dice la macroeconomía del capital, la macroeconomía del trabajo. Básicamente lo que él llama la macroeconomía del trabajo es lo que es la macroeconomía del corto plazo y la, y la macroeconomía del capital es la macroeconomía intertemporal, difícilmente un caso de un solo periodo sea algo general de algo que contiene muchos periodos. O sea, ya desde el vamos estamos frente a una mentira. O sea, arranca mintiendo. ¿Está claro? arranca mintiendo, arranca diciendo una barbaridad. Es decir, no puede ser que el, un conjunto más chico sea la generalidad de un conjunto más grande. ¿Está claro? O sea, arranca directamente con una mentira. Entonces, ahora vamos a ver las las distintas partes de la destrucción que hace Keynes. Porque de vuelta, miren, hay una frase de, de Churchill que es brillante y que lo pinta a Keynes tal cual era. Churchill decía que cada vez que se encontraba con dos economistas se iba con dos opiniones. Salvo que estuviera Keynes, entonces se iba con tres. Porque Keynes decía, o puede ser así o puede ser de, de otro modo. O sea, Keynes hacía eso regularmente. Y la teoría general está escrita en ese sentido. De hecho, cuando hazlitt dice todo lo que es bueno es robado, es porque el primer capítulo sobre el tema cuenta todo lo que se pensaba en ese momento. Le hago un ejemplo. El primer capítulo de la inversión es formidable. Yo creo que debería ser enseñado en todos los cursos de finanzas. Porque es brillante. Ahora, el capítulo que sigue es una monstruosidad. Todo lo que es nuevo es malo. Entonces, todo lo que es bueno. Es robado. Todo lo que es nuevo es malo. Entonces, vamos sobre las cosas nuevas. Fíjense esto. Esto es sobre el consumo y la tasa de interés dice. Sin embargo, no es probable que la clase usual de fluctuaciones de corto plazo en la tasa de interés tenga mucha influencia directa sobre los gastos en tal o cual sentido. No hay mucha gente que altere su modo de vivir porque la tasa de interés baje de 5 a 4%. Si su ingreso global es el mismo de antes, pero indirectamente pueden presentarse otros efectos, aunque no todos en la misma dirección. Si ustedes, o sea, siguen los diarios internacionales, digo, Argentina volvió a estar en la tapa del Financial Times, volvió a estar en The Economist, con un lugar eh, relevante, estuvo en el Foja de San Pablo, ¿sí? Y todo por lo que se armó el desastre que se armó en las últimas dos semanas. Interesante, porque la verdad que lo que cambió la tasa en Estados Unidos fue muy poquito, pero llegó a tocar el 3% y en Argentina digo, desató un montón de problemas. Pero lo que, lo que quiero mostrar acá es donde se empieza a notar que Keynes no sabía de economía. Keynes solo había tomado un curso de economía con Marshall de seis meses. Y Marshall podríamos llamarlo... El, algo así como el campeón del equilibrio parcial. Cuando ustedes toman un curso de micro y van a la parte de teoría del consumidor, es muy interesante porque ustedes cuando deducen esas funciones de demanda depende de los precios, pero también depende del ingreso. Es decir, ¿por qué? Porque es un sistema de equilibrio parcial. Cuando ustedes hacen equilibrio general, en realidad, el ingreso que ustedes derivan es por la venta de ocio en formato de trabajo multiplicado por el salario, más la participación que ustedes tengan en las empresas, entonces, de los beneficios. Si ustedes se fijan, entonces las funciones de exceso de demanda solamente ingresan los precios. No tiene sentido que entre la definición de ingreso. ¿Por qué? Porque está contenida en sus tenencias de acciones de empresas, por lo cual entra el precio de los bienes de esas empresas y los precios de los factores que contrata, y también, digamos, entra en el precio del factor que ustedes están vendiendo. Consecuentemente, en equilibrio general, que es el mismo campo de aplicación de la macroeconomía, pero con microfundamentos, en esas funciones solamente entran precios no entra el ingreso. Pero como Keynes solo había tomado un curso con Marshall, diseña una función que depende, por el momento, de los precios y el ingreso. Y como dice que el consumo no se ve afectado por la tasa de interés, hace volar ese precio relativo y deja una función de consumo en función del ingreso. ¿Y por qué esto es importante? Porque a partir de esa monstruosidad aparece el multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano es una suerte de milagro de la multiplicación de los panes. Y de hecho, fíjense que dice... Dejamos sentado en el capítulo 8 que la ocupación solamente puede aumentar par y paso con la inversión. Ahora podemos llevar esta idea un poco más lejos porque en circunstancias dadas puede establecerse una relación definida que llamaremos multiplicador entre los ingresos y los gastos de inversión y sujeta a ciertas simplificaciones entre la ocupación total y la ocupación directamente de dedicada a inversiones. Este nuevo paso es parte integrante de nuestra teoría de la ocupación, ya que dada la propensión a consumir, establece una relación precisa entre la ocupación y el ingreso agregado y la tasa de inversión. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá, supongamos lo siguiente, el ingreso igual a la demanda y la demanda compuesta de 80 de consumo y 20 de inversión. Si esa relación, como, decí, como dicen los keynesianos, fuera estable, uno podría decir que el consumo es el 80% del ingreso. Entonces, si ustedes se fijan, pueden hacer un despeje matemático que les permite conseguir que la inversión es cinco veces, digamos, por, multiplicado por cinco, les da el ingreso. Y esto es... Tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque no va a faltar el trasnochado que diga, bueno, hagamos gasto público y llevemos el gasto público de 20 a 40. Entonces, si el multiplicador es 5, ahora el ingreso va a ser 200. Y el consumo va a ser 160. Lo cual parece maravilloso si no fuera una estupidez del tamaño de una casa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieran llevar la inversión a 20, como la economía produce de 20 a 40, como la economía produce 100, el consumo se va a derrumbar a 60. Y si ustedes eso además lo financian con emisión monetaria, van a generar un despiole de, de inflación, van a redistribuir el ingreso, van a generar ahorro forzoso para qué? Para sostener ese nivel de inversión, que además está asignado a cualquier lado. Es una monstruosidad. Nada bueno de eso puede salir. Pero imagínense ustedes contando esta historia y cuando viene un keynesiano buenista diciendo: Es que vos odias a la gente, vos querés hundirle el consumo a la gente, cuando en realidad yo le estoy proponiendo que pase a consumir 160. Claro, no tienen chance de ganar la discusión. Si ustedes están comparando el mundo real contra el mundo de los elefantes rosa, lunares verdes que flotan a 50.000 metros de altura, claro, no hay forma. Es decir, pero ese error conceptual de Keynes de confundir el equilibrio general con el equilibrio parcial, tomar una función de equilibrio parcial, extraponerla al equilibrio general, deriva en el multiplicador keynesiano, que no es ni más ni menos que una violación de la restricción física. O sea que en el fondo, praiseada es la restricción de presupuesto. Por eso genera el milagro. De ahí, digamos, esa, esa frase que, que usé algunas veces. Cuando está un político y tiene un problema y quiere, digamos, llama a un economista keynesiano y a un... Y a un libertario, entonces el político les pide un diagnóstico a los dos, los dos les dan el diagnóstico, todo, y después le dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? porque son hombres de acción, entonces el keynesiano le dice mire, usted con el gasto público tiene en su manos el milagro de la multiplicación de los panes. Malditos los productores de pizarrón que los hacen tan chicos que no permite ver la magia del gasto público. ¿Y, el que, ¿Y qué le dice el libertario? El problema es vos, tómatela. ¿Y a quién va a contratar? Al keynesiano. Por eso andan dando vueltas por todos lados. Porque justamente dicen lo que los políticos quieren escuchar. Pero no es ni más ni menos que una mentira. El multiplicador es una mentira que parte... De la extrapolación de un ejercicio de equilibrio parcial a una situación de equilibrio general, con lo cual es un desastre y viola la restricción del presupuesto. Es decir, en el fondo le están vendiendo humo. Pero como si todo esto fuera poco, bajo esa lógica, el despilfarro es buenísimo. Si lo que hay que hacer es gastar acá. Entonces fíjense, y él lo dice explícitamente, dice, si se acepta esto, el razonamiento anterior demuestra cómo los gastos ruinosos de préstamos pueden, no obstante, enriquecer al fin y al cabo a la comunidad. La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza. Es decir, ¿a quién se le ocurre que una guerra genera riqueza? ¿A quién se le ocurre que un terremoto puede generar riqueza? Si la guerra genera riqueza, vivamos en guerra. Es decir, solo ponerse a pensar dos minutos, uno se da cuenta que esto es un disparate. O sea, casi es una mente enferma. Enferma por robar. Enferma por robar. Porque Keynes era parte de la corporación política. Ahora entramos a la cuestión del ahorro, la inversión y la decisión individual. Es decir, acabamos de destrozar la intertemporalidad en el sendero de consumo. Ya ahora no hay consumo presente, consumo futuro. ¿Qué es esa pavada de pensar en el largo plazo? Si total en el largo plazo para qué, estamos todos muertos. Entonces ahora tenemos una función de consumo de un solo periodo. Y el ahorro en realidad es un residuo. Entonces, ¿Qué es lo que dice en materia de ahorro, inversión y decisión individual? Porque ahora ya reventamos la función de ahorro, ahora vamos por la de, de inversión, dice. La única cura radical para la crisis de confianza que aflige en la vida económica del mundo moderno sería no permitir al individuo que escogiera entre consumir su ingreso y ordenar la producción de bienes de capital. Que aun cuando se basen en pruebas precarias, le impresionan como la inversión más halagüeña que esté a su alcance. Es decir, Keynes no quiere que la gente elija qué consumir y qué ahorrar, y en función de cómo ahorra, ordenar la producción. Si era un totalitario. Y sigue. Es más, fíjense esto, dice, las consecuencias de la teoría expuesta son moderadamente conservadoras en otros aspectos, pues bien indica la importancia vital de establecer ciertos controles centrales en asuntos que actualmente se dejan casi por completo en manos de la iniciativa privada. Hay muchos campos de actividad a los que no afecta. El Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir a través de un sistema de impuestos fijando la tasa de interés y quizás... Por otros medios, saben que es por otros medios, ¿no? Por la fuerza. Entonces, quiere fijar la tasa de interés, quiere redistribuir el ingreso para modificar la propensión marginal a consumir. El tipo quiere meter la mano adentro del sistema a lo que sea. Es decir, por eso, digamos, es bastante extraño que haya gente que diga que esto es de liberal Pero sigue, sigue en eso. Y dice, por otra parte, parece improbable que la influencia de la política bancaria sobre la tasa de interés sea suficiente por sí misma para determinar otra de inversión óptima. Creo, por tanto, que una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximación a la ocupación plena. No sé si lo escucharon, pero lo repito. Una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximación a la ocupación plena. Aunque esto no necesita excluir cualquier forma la transacción o medio por los cuales la autoridad pública coopere con la iniciativa privada. Esto es muy interesante porque miren cómo empieza a mostrar un rasgo fascista en la transición hacia el sistema socialista. Pleno, ¿no? Pero fuera de esto, no se aboga por un sistema de socialismo de Estado que abarque la mayor parte de la vida económica de la comunidad. No es la propiedad de los medios de producción lo que conviene al Estado asumir. Si este es capaz de determinar el monto global de los recursos destinados a aumentar esos medios y la tasa básica de remuneración de quienes los poseen, habrá realizado todo lo que corresponde. O sea, fascismo puro. Decirle qué tienen que producir, cómo lo tienen que producir, qué precios cobrar y cuánto ganar. Entonces digo, ¿qué, qué rol tiene el empresario? Digo, ¿qué es la propiedad? No tiene ninguna propiedad. Es falsa la propiedad si no está tomando ninguna decisión. Entonces ahí ustedes tienen la base del fascismo. Y sigue. Y dice, además, las medidas indispensables de socialización pueden introducirse gradualmente sin necesidad de romper con las tradiciones generales de la sociedad. Es decir, llegar al socialismo de a poquito. De hecho, digamos, en alguna... A charla, he hablado de si ustedes quieren cocinar a un sapo. O sea, ustedes si quieren cocinar a un sapo, no tiran al sapo en el agua caliente porque salta. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen en agua fría y lo ponen a calentar. Cuando el sapo se quiere dar cuenta, es boleta. O sea, así de fácil. Es esto. Lo dice, lo dice Keynes, no lo digo yo. Digamos, está en el texto. Es decir, el texto se... ¿sí? deja sentadas las bases para ir a un sistema comunista. ¿Qué es lo que acaba de hacer Keynes? Acaba de romper la relación causal entre ahorro y tasa de interés e inversión y tasa de interés. De ahí los animal spirits. O sea, invierten porque invierten. De esa manera, ahorro e inversión lo que va a hacer es determinar el nivel de ingreso. Y determinado el nivel de ingreso se determina la demanda de trabajo. Y determinada la demanda de trabajo, dada una oferta de trabajo, lo que ustedes van a determinar es el nivel de salario, si me voy a ir hacia adelante. Y a partir de ahí van a poder determinar los precios. Rompiendo con toda la tradición previa. Es decir, ustedes habrán visto, ¿sí? cuando estudiaron Menger, que después Von Wieser le pone el nombre, a lo que se llama principio de imputación, que son los precios los que determinan los costos y no al revés. Miren lo que dice Keynes. Dice: el nivel particular de precios en una rama individual concreta depende en parte de la tasa de remuneración de los factores productivos que entran en su costo marginal y en parte de la escala de producción. No hay motivos para modificar esta conclusión cuando pasamos a la industria en conjunto. El en nivel general de precios depende en parte de la tasa de remuneración de los factores productivos que entran en el costo marginal y en parte de la escala de producción como un todo, es decir, del volumen de ocupación. Fíjense que ahora los precios van a venir determinados como Con el famoso markup sobre los costos. Fíjense que antes la inflación de quién era la culpa. La culpa de la inflación antes era del gobierno. ¿Por qué? Porque el, la inflación tenía que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Y el poder adquisitivo del dinero cae en la medida que el Banco Central emite más de lo que se demanda. Es decir, la culpa era de quién. La culpa era del propio gobierno y del Banco Central. Ahora la culpa de la inflación es de los trabajadores y de los empresarios. ¿Se dan cuenta? Quita la culpa sobre los políticos y se la transfiere a los trabajadores y a los empresarios. Y de ahí que cuando quieren bajar la inflación, ¿qué hacían? estigmatizaban a sindicalistas estigmatizaban a empresarios y los perseguían para qué para sacarse de encima la culpa que corresponde a ellos y de ahí que la, la inflación es un fenómeno multicausal toda una porquería es todo funcional a los políticos entonces fíjense cómo va trastocando todo el análisis ahora en el mercado de bienes se determina el ingreso, ese ingreso determina la demanda de trabajo, que con la oferta de trabajo determina el salario nominal y con un markup sobre los costos determina los precios. Y la pregunta es, ¿y la tasa de interés? Bueno, la tasa de interés la determina en el mercado monetario. Digo que son las, las que pasé recién, si ustedes se fijan. Fíjense, el, la última parte dice la preferencia por la liquidez es una potencialidad o tendencia funcional que fija la cantidad de dinero que el público guardará cuando se conozca la tasa de interés de tal manera que si R la tasa de interés, M la cantidad de dinero y L la función de preferencia por la liquidez, tendremos que la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero que depende de la tasa de interés. Es decir, pasa a determinar la tasa de interés en el mercado de dinero. Algo así como determinar el precio de las bananas en el mercado de autos. ¿Cuál es un disparate? Ahora, ese disparate es como muchos bancos centrales hacen política monetaria, porque qué controlan en general los bancos centrales? La tasa de interés. ¿De dónde sale eso? Del keynesianismo, por eso cuando dicen en Argentina, no, el Banco Central es monetarista, no, no es monetarista. Porque controla la tasa de interés y si controla la tasa de interés el señor Milton Friedman se pondría de la cabeza, porque digamos, hablaba de controlar agregado monetario, no de andar controlando precios, que encima es peor porque es controlar un precio de características intertemporales, que para conocerlo habría que conocer la utilidad marginal de los bienes presentes para todos los bienes, la utilidad marginal de todos los bienes futuros, ese consciente para, digamos, mapearlo con la tasa de interés, que además se debe igualar a la, digamos, la productividad marginal del trabajo neta de la depreciación con un mundo de capital heterogéneo. O sea, yo creo que ni Copperfield puede conocer ese dato. Es decir, ¿cómo digamos, él va a hacer el Banco Central para determinarlo correctamente? Yo creo que a veces, digamos, si Hayek digamos, se levantara de su tumba y volviera a escribir la fatal arrogancia cuando mirara a algunos políticos, básicamente escribiría varios tomos de la misma. O sea, yo, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos a un delirante que se llama Levi Yeyati, digamos, o sea, que le encanta la intervención. Digo, él está planificando la Argentina en los próximos 30 años. O sea, nos dice qué vamos a comer, qué producir, digamos, qué tenemos que estudiar, a qué hora nos tenemos que levantar, a qué hora nos tenemos que escuchar. Yo creo que si lo conoce, la, la fatal arrogancia tiene 30 tomos. Entonces, fíjense que Keynes acaba de destrozar todo el sistema y que ahora la, la virtud no es el ahorro, sino que la virtud es gastar, la virtud es el despilfarro. Y cuando aparece la inflación, no es culpa de los políticos, es culpa de trabajadores y empresarios. O sea, ¿qué más quiere un político? Le dice, gasta como loco. Y si hay algún problema, la culpa es de otro. Pero es fabuloso. Y después nunca falta el trasnochado que dice, no, bueno, pero en realidad el caso es que será un caso particular para una situación especial. Digo, entonces, ¿por qué le puso teoría general? ¿No? O sea, si era un caso particular, y él lo dice, lo dice al inicio, en el capítulo 1 y lo dice en el capítulo 23. Pero hay otros que tratan de ser un poquito más sofisticados, le toleran a Keynes ese desliz y dicen, bueno, pero en realidad Keynes en lo que quiso decir es que esto era una corrección para el ciclo. Entonces, veamos qué decía Keynes para el ciclo. Dice, así, el remedio del auge no es una tasa más alta de interés, sino una más baja. A ver, a ver si se escuchan. O sea, está en auge la economía y él lo que dice es que no hay que subirla, sino que hay que bajarla más. Dice, porque esto puede hacer que perdure el llamado auge. El remedio correcto para el ciclo no puede encontrarse en evitar los auges y conservarnos así en semidepresiones permanentes, sino en evitar las depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi auge continuo. Era, dale gas siempre, dale rosca siempre. ¿Quién más quiere un político? Es gastar, gastar, gastar. Baja la tasa, dale rosca, dale rosca. Bueno, si hay algún problema será culpa de empresarios y trabajadores. O sea, yo, digamos, no sé si se dan cuenta, pero es un delirio. O sea... Yo no sé si este hombre, digamos, consumía ácido lisiérgico en grandes escalas. O sea, porque verdaderamente es un delirio total. O sea, y es más, también habla del crecimiento. ¿Cómo funcionaba el crecimiento previo a Keynes? Ustedes ahorran, ese ahorro financia la inversión, esa inversión aumenta el stock de capital per cápita y el producto per cápita aumenta. Digo, piensen en el caso de, la, de Robinson Crusoe en la isla. Robinson Crusoe en la isla, digamos, si quiere consumir, lo primero que tiene que hacer es laburar. Tiene que agarrarse, tiene que trepar a la palmera y bajarse los cocos. Porque si no, no morfa, está claro, ¿no? O sea, digo, ¿puede Robinson Crusoe consumir algo si no baja los cocos de las palmeras? No. Y si quisiera hacer otra cosa, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que ahorrar algunos cocos, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerse una escalera y mientras que, digamos, desahorra esos cocos, va haciendo la escalera y eso le permite después, con una escalera, que le podría también salir mal, bajar más cocos. Y si le sale viento, se va a bajar más cocos, entonces va a poder ahorrar. ¿Sí? Y entonces, después se va a poder hacer una red, entonces va a poder diversificar su consumo y va a poder consumir pescado, y después, digamos, podrá hacerse una choza y después todo lo que quieran. Pero la base es el trabajo y el ahorro. ¿No? Para Keynes, no. A ver, veamos qué dice Keynes. De esto, de este modo, nuestro razonamiento lleva a la conclusión de que en las condiciones contemporáneas, el crecimiento de la riqueza. Lejos de, de, de depender de la abstinencia de los ricos, como generalmente se supone, tiene más probabilidad de encontrar en ella un impedimento. Queda pues eliminada, eliminada una de las principales justificaciones sociales de la gran desigualdad de la riqueza. Bueno, y habla, digamos, del impuesto a la herencia y la redistribución del ingreso. ¿Por qué? Porque lo que dice es que el consumo genera crecimiento. De hecho... Nosotros en Argentina teníamos a una señora que era presidente y decía, no, porque cuando ustedes aumenta el consumo, ese consumo genera un aumento del ingreso, ese aumento del ingreso, aumenta la inversión, y eso de vuelta genera aumento del consumo. Un delirio. Claro, le hablaba un, un doctor en economía de la Universidad de Buenos Aires que se llama Axel Kichilov. Un keynesiano. Un delirante. Es más. Cuando se fuese delirante, llegó un nuevo gobierno en Argentina que supuestamente venía a cambiar, y cuando tienen que elegir el ministro de, de Economía, digamos, en realidad cambian la, la estructura y todo, frente al déficit fiscal enorme que había, ¿qué fue lo que le dijo el que terminó siendo ministro, que fue ministro por esto? Le dijo, no, 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 con el déficit fiscal no es su problema. No, no, no hay que ajustar, ¿no? Porque eso es recesivo. En realidad lo que hay que hacer es darle rosca al gasto público, porque eso va a hacer que suba el Producto Bruto tanto que va a generar un aumento de recaudación tan importante que el déficit fiscal va a caer. Eh, ¿Saben cómo está el déficit fiscal en Argentina, no? Creciendo. Bueno, y después o sea es para reírse un rato sobre la generalidad y la teoría general y esas cosas. Entonces, esa es la aberración que generó Keynes. Ahora la virtud es el derroche y si algo sale mal es culpa de empresarios y trabajadores. Es una belleza. Básicamente, Friedman hace una revolución que es destruir cada una de las contribuciones de Keynes. La obra de Friedman es una obra espejo de la obra de Keynes. Digo, y en el medio se lleva puesto a los keynesianos, obvio. ¿Por qué? Porque los keynesianos tomaron la peor de las versiones de Keynes. Es decir, con, digamos, usaron todas las hipótesis extremas. O sea, Keynes... Era complicado, pero no era estúpido. ¿no? O sea, vendría a ser ese el punto. Entonces, la primer contribución importante de, de, de Friedman es un ensayo sobre economía positiva que tiene que ver con la naturaleza de la economía neoclásica. Y creo que lo que mejor lo plasma es una frase de Albert Armen Aikian que dice: Todo lo que es es óptimo. ¿Por qué si no sería diferente? Es decir, eso de ver los datos y entender que surge de gente que está haciendo lo mejor que puede. El problema después viene si esto se corresponde con la construcción neoclásica o con la construcción austríaca. ¿Por qué? Porque si es la construcción neoclásica... Es lo mejor que se puede elegir en función de lo que existe. como que conocen el, el conjunto entero. En cambio, en la visión austríaca es una cuestión vinculada a un proceso de descubrimiento. Entonces, si vi, o sea, vendría a ser lo mejor que ustedes pueden hacer, pero digamos, sin conocer todas las posibilidades. Entonces, ustedes hacen lo que mejor les sale en función de lo que ustedes creen, de lo que ustedes conocen y demás. Y en el medio van aprendiendo cosas. O sea, le pueden errar. Entonces, la definición de óptimo pasa a ser una cosa bastante rara. ¿Pero por qué trabaja con esto? Porque Friedman era un discípulo de Homer Jones, que había sido su profesor de econometría, y era un fanático de los datos. Entonces, era primero los datos, primero los datos, primero los datos. Bueno, a Friedman lo único que le importaba eran los datos. Él, digamos, venían sus alumnos de distintos países del mundo, los reventaba preguntas sobre cuáles eran los datos de, de su país y ¿sabe lo primero que decía? ¿De dónde sacó eso? Y así arrancaba, imagínense después. Entonces, ¿por qué? Porque gran parte de la paliza que Friedman le da a los keynesianos debil, deriva de dónde? Deriva de usar los datos, primero los datos si ustedes quieren llevarse puesto a los keynesianos por donde sea, primero los datos. digamos primero los datos. la segunda contribución de friedman es la teoría del ingreso permanente, que no es ni más ni menos que es una función de consumo. en esa función de consumo, ustedes lo que hacen es depender del valor presente de sus ingresos, de ahí el ingreso permanente. Entonces, cuando ustedes tienen un salto en el ingreso permanente, el consumo de ustedes va en línea al salto en el ingreso permanente. Sin embargo, cuando el aumento es transitorio, ustedes prácticamente lo ahorran todo porque el ingreso permanente varió poquito. Fíjense que la propensión marginal a consumir en un caso tiende a uno y en otro tiende a cero. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que reventó esa función de consumo de un solo periodo, reventó la idea de la propensión marginal a consumir, acaba de destruir al multiplicador keynesiano. Por eso los fundamentos del Nobel a Friedman, lo más importante es la función de consumo. Después lo otro que ustedes tienen es que en los 50 se empieza a acelerar la tasa de inflación. Y eso ustedes lo pueden capturar en un libro de Friedman que se llama El marco monetario de Milton Friedman. Un debate con sus críticos, y él lo que termina mostrando es que la demanda de dinero es estable. Y si la demanda de dinero es estable, cuando ustedes aumentan la cantidad de dinero y la economía está en pleno empleo, lo que se va a generar básicamente es un aumento de los precios. De ahí la naturaleza monetaria de la inflación, y digamos, básicamente lo que se pasaba Friedman haciendo es mostrar la relación entre la variación de los precios. Respecto a lo que es la variación de la cantidad de dinero neta del crecimiento económico. Después, el otro golpe fenomenal que le da Friedman a los keynesianos es en un libro que escribe con Anna Schwartz, que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, en especial en el capítulo 7, que se llama La gran contracción del 29 al 33. Y ahí básicamente dice. A ver, ¿cuáles son los postulados de los que iniciaron? Rigidez de precios, los precios se derrumbaron. Rigidez de salario, los salarios se derrumbaron. ¿Que la, que la inversión no respondía a la tasa de interés. Ok, lo que dice, mirá, cuando vos tenés de lo que cuenta es la tasa de interés real. La tasa de interés real, ¿qué es? La tasa de interés nominal menos la inflación. Ahora, si vos tenías deflación, la tasa de interés real estaba en las nubes. Y después, otra cosa que rescata es que, en rigor, la Gran Depresión, lejos de ser una situación en la cual la política monetaria no era efectiva, termina demostrando que todos los errores cometidos por la Reserva Federal son lo que amplificaron la crisis. Y que, lejos de documentar que la política monetaria no era efectiva, sino que era todo lo contrario, porque la crisis, digamos, fue amplificada, si ustedes quieren. Por el mal desempeño de la Reserva Federal. Siempre recomiendo, digamos, que lean en paralelo el trabajo sobre la Gran Depresión de Rothbard, que va sobre los fundamentos de por qué se genera la, 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 la crisis del 29, y en lo que es la historia oficial en la economía neoclásica, que es el capítulo 7 de Friedman y Schwartz, en la historia monetaria de los Estados Unidos, que es los errores de política económica que amplificaron la crisis. Y otro tema muy importante es el rol de los tipos de cambio, porque una de las cosas que muestra es que aquellos países que tuvieron tipo de cambio flexible emitieron, devaluaron y no tuvieron problemas como tuvieron los que tenían tipo de cambio fijo. Una vez acomodada toda esta paliza de Friedman a los keynesianos y donde Friedman le decía, bueno, el problema de ustedes es que no tienen ecuación de precios. Aparece un trabajo en 1958 de Phillips que muestra una relación entre la tasa de variación de los salarios nominales y el desempleo. Lipsey en el año 60, partiendo del capítulo 21 de la teoría general, que dice que los precios son un markup sobre los costos salariales, termina derivando una relación. Entonces ahora entre variación de precios contra desempleo y ahí aparece esa relación negativa entre inflación y desempleo que se estudia en los cursos tradicionales de macroeconomía, pero no es la curva que originalmente presentó Phillips, sino que es la conversión que hace Lipsey y que en ese mismo año Samuelson y Solo testean y publican en el American Economic Review y hacen este cálculo de la tasa de sacrificio, cuánta inflación hay que soportar para, básicamente, tener menos desempleo. Y en el año 68, esto, digamos, es destrozado por Milton Friedman con la hipótesis de la curva de Phillips aumentada por inflación. Básicamente,. Lo que dice Friedman es: bueno, ustedes, o sea, ok, si los agentes tienen expectativas adaptativas, en realidad ustedes le dan rosca a la emisión monetaria, ¿sí? entonces los precios empiezan a subir. Entonces, ¿qué es lo que ven los empresarios? Que su precio está subiendo, entonces creen que los salarios reales están bajando, entonces salen a contratar trabajadores para aumentar la producción. Y cuando se quieren hacer de esos trabajadores, los trabajadores ven que están siendo demandados y, se, y, como tienen que irse de un trabajo al otro, ¿qué piden? Más salarios. Porque están creyendo que están subiendo los salarios y no los precios, porque los precios vienen con expectativas adaptativas, es decir, mirando el futuro. Entonces, los agentes hacen transacciones en precios falsos y transitoriamente la tasa de desempleo cae. Ahora, cuando todos los agentes se dieron cuenta que el Banco Central los engañó, corrigen a la nueva tasa de emisión monetaria y a la, por ende a la nueva inflación, entonces ustedes se quedan con el mismo nivel de desempleo con una inflación más alta. Con lo cual desaparece el trade-off de largo plazo. Hay trade-off de corto y no hay trade-off de largo. ¿Y qué es lo que hace Lucas? Lucas lo que hace es desarrollar el modelo de expectativa racional y dice, ustedes no pueden, digamos, estar engañando todo el tiempo a la gente, la gente va a aprender. ¿Sí? Entonces, dice, cuando los agentes conocen la regla monetaria, si el Banco Central modifica la regla monetaria anunciándolo, ¿y qué va a pasar? Y no, a, no va a caer el desempleo, van a directamente ir a un nivel de inflación más alto. Y si el Banco Central engañara a los agentes... Es decir, en expectativas racionales hay trade-off. ¿Cuándo? Cuando el Banco Central engaña a los agentes, anuncia una regla monetaria y hace otra cosa. Entonces, si emite más de lo que anunció, transitoriamente, ¿qué pasa? Hay trade-off. Sin embargo, cuando los agentes aprenden, ¿qué pasa? Automáticamente vuelven al nivel de pleno empleo. Y si el Banco Central intentara usar recurrentemente el engaño, mientras que en la hipótesis salariacionista ustedes podían mantener la tasa de desempleo debajo de la tasa natural, lo que dice el modelo de Lucas es: no, eso es inviable, porque cuanto más rosca le den, los agentes van a asociar esas nuevas oleadas de emisión con nuevos intentos de engaño por parte del central. Y por ende. Cada vez le va a rendir menos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Se termina recuperando los microfundamentos. Una vez que se recuperan los microfundamentos y la intertemporalidad, el paso cuál era? Era volver al programa de investigación de Adam Smith, el origen, digamos, formal de nuestra ciencia. Es decir, la investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones, es decir, el crecimiento económico. Y ahí es cuando Lucas empieza a reexaminar toda la teoría del crecimiento que en el 85-86, con Romer y Lucas, deriva en la teoría moderna del crecimiento endógeno. En definitiva, los que ganaron el debate, ya que volvió la la intertemporalidad y volvió los microfundamentos en el fondo han sido los austríacos. Eso es todo, muchas gracias.